pareja que desde antes de empezar a andar estaba en boca de todos es Irina Baeva y Gabriel Soto. Ahora, gracias al aislamiento, esta actriz rusa asegura que con todo el tiempo que han tenido, se han unido como pareja. Y por cierto, menciona que no está descartada la boda, asegurando, nunca nos hartamos del otro. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Justo cuando estaba iniciando toda esta situación de que nos tenemos que quedar en casa, muchas personas aseguraban que Irina Baeva y Gabriel Soto no iban a durar. Precisamente por estar todo el día juntos, esta pareja se iba a terminar hartando. Pero al parecer no han tenido ni un solo problema, y de hecho no descarta que haya una boda. Aunque la verdad este es un tema que no está en sus planes cercanos, pero está en planes. Sobre esto, en una entrevista, Irina Baeva mencionó: pasar 24 horas al día durante toda una semana es algo muy padre, porque nosotros, por cuestión de trabajo, muchas veces ni siquiera podemos coincidir. Incluso cuando estábamos grabando Soltero con Hijas, él estaba grabando en una locación y yo estaba grabando en otra. Pero al estar pasando todo este tiempo juntos, nos va a hacer ver si esto realmente funciona o no. Irina Baeva también destacó lo fuerte que está su amor en estos momentos con Gabriel, con quien vale la pena recordar no inició su romance del todo bien, ya que se dijo que había iniciado este romance antes de que Gabriel se divorciara de Geraldine Bazán. En esta entrevista, Irina Baeva también mencionó: nosotros nunca nos hartamos el uno del otro. Al contrario, disfrutamos este tiempo como pareja, por lo que definitivamente estamos más unidos. Este ha sido un paso más que solamente fortalece la relación. Estar tanto tiempo juntos hace que disfrutemos de nuestra compañía. Completa y totalmente diferente a muchísimas parejas que en serio al iniciar el aislamiento ya se estaban agarrando del chongo y que ahorita ya hicieron que existan divorcios rápidos online, esta pareja está disfrutando al máximo. En esta misma entrevista, así como en muchas otras, también le quisieron preguntar a Irina acerca del tema de la boda, y a pesar de que se dijo estar súper mega enamorada de Gabriel, ella no se mostró tan decidida cuando se habló de este tema, aunque tampoco lo descarta por completo. Sobre esto, la actriz mencionó: eso es un paso para el cual nunca estamos preparados. Cuando llegas, simplemente te avientas. Y ya, realmente no sé. Mejor que la vida nos sorprenda. No es algo que se descarte, pero ya sucederá en el momento en el cual tenga que suceder. En este momento como que sí no estoy tan de acuerdo con Irina Baeva. Digo, si te vas a casar con alguien, es porque ya vienen de muchos años de relación. O al menos tienes un año planeando toda la pachanga. Y ya con eso creo que puedes conocer a tu pareja. O tal vez probablemente ya estén viviendo juntos. Y así definitivamente lo conoces bien. Aunque también suele pasar que en cuanto firman el papelito del matrimonio, la persona cambia por completo. ¿Qué crees que pasaría con Irina Baeva y Gabriel? Probablemente sean de esas parejas que en cuanto firman, a los 3 segundos ya se quieren separar y ya no se aguantan. Algo tiene ese papelito. Las letras chiquitas ahí dicen algo que nosotros no sabemos. De igual manera, en esta entrevista, Irina habló de lo lindo que se portó Gabriel con su familia. Pues debido a que el aislamiento los agarró aquí en México, ellos se tuvieron que quedar aquí durante 3 meses, cosa que obviamente no estaba planeada. Contando un poco más de esto, y mencionando qué cosas ha descubierto de Gabriel, que antes ni siquiera se había dado cuenta, Irina Baeva mencionó: no sabría qué contestar, pero una de las cosas que sí nos pasó es que mi familia se vino a México y se quedó atrapada. Se quedaron más de 13 semanas. Estar viendo cómo Gabriel convive con mi familia, ver cómo trata de aprender ruso, es algo muy bonito. Me encanta cuando convive con mi sobrina, con sus hijas, me encanta ver su lado de papá. Eso es muy lindo y quizá antes, por cuestión de tiempo, no había tenido la oportunidad de ver. A principios del mes de julio, Gabriel Soto también había hablado sobre su romance con la actriz y al igual que ella descartó que una boda esté en sus planes más próximos, mencionando: nunca hay que decir que de esta agua no beberé, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y quién sabe, a ver qué pasa en un futuro. A pesar de que Gabriel Soto ya es padre de 2 pequeñas, tampoco descartó la idea de tener más hijos, pero ahora con Irina Baeva. Y sobre esto mencionó: si se llegase a dar la situación, claro que me echaría uno más. Ya, más de uno no creo. Ya tengo a mis 2 hijas Elisa y Miranda, que son mis princesas, las amo con todo mi corazón. Me desvivo por ellas, pero si la vida me pone enfrente tener uno más, a lo mejor me la echo. Al final de esta entrevista, hablando de un compromiso,
Gabriel Soto afirmó que el compromiso, en verdad, está en el corazón, que estaba en el amor que se tienen y en el compromiso que se dan día a día, por ejemplo, la confianza, el respeto y el apoyo. Algunos están completamente de acuerdo que Gabriel Soto siga con Irina Baeva, pero otros, en cambio, están totalmente en desacuerdo. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esta pareja en algún momento se llegue a casar? ¿O simple y sencillamente seguirán viviendo como están? Digamos en unión libre, ya que hay que recordar que Irina Baeva está pasando el aislamiento con Gabriel Soto, en la misma casa. ¿Quién sabe? En una de esas y hasta resulta que de la nada aparece un bebé. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. No te olvides que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.